Cuando estamos en otra dinámica para catequistas. Y la otra vez, en la dinámica anterior, pues manejamos una hoja, hicimos algunas cosas muy interesantes. Hoy vamos a utilizar también algo con una hoja. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos una hoja que puede ser tamaño carta, de preferencia limpia, y un lápiz, un color o algo que tú tengas. Bueno, le vas a dar al joven, puede ser al joven, puede ser un curso para catequistas, puede ser un curso para papás, claro que sí. Recuerda que lo tienes que orientar tu dinámica de acuerdo a la edad de las personas. Le vas a decir a la persona que lo va a tomar, o que le vas a enseñar esta dinámica, o que se la vas a exponer, de que agarre una hoja, la doble a la mitad, y vean cómo la vamos a marcar normal, y la vamos a tratar de romper en dos pedacitos súper rápidamente. Y le vas a decir, ay, aquí ya salió medio choco, pero no le hace. Le vas a decir que aquí dibuje algo que le gusta hacer. Bueno, a lo mejor alguien va a dibujarse a sí mismo, o va a dibujar que está con su familia en la playa, etcétera. Y entonces, una vez que lo haga, le vas a decir que se lo ponga aquí. Puedes utilizar una cinta para que se lo pegue, y va a pasar delante de todos los demás, y todos los demás, sin hablar, van a ver lo que le gusta a esa persona, y también ellos van a ver lo que le gusta al otro. Es decir, yo se lo voy a mostrar lo que me gusta a mí, y la otra persona me va a mostrar lo que le gusta a través de un dibujo. No importa que el dibujo esté así medio feo, no le hace. Bueno, una vez que haya terminado, que ya hayan visto sin hablar absolutamente nada, lo vas a cerrar y le vas a dar la segunda hoja. En esta hoja le vas a decir, ahora pon lo que piensas que Dios le gusta de ti. ¡Híjole! Eso va a estar muy interesante. Y algunas personas van a poner algunas cosas ahí, de acuerdo a lo que consideren. Y entonces vas a hacer como reflexión lo siguiente. Fíjense, los gustos tuyos también son de Dios. Los gustos de Dios son que hagamos su voluntad. Y vas a decir que cada uno de su experiencia de la dinámica, ¿qué piensan acerca de lo que Dios le agrada que nosotros hagamos? Y vas a sacar al final como un resumen de las cosas importantes que le agradece, que le gustan a Dios. ¿Cuál? Cumplir los mandamientos, a lo mejor la más importante desde luego, que es amarlo a él y amar al prójimo, hacer el bien a los demás. Vean qué interesante, con esta dinámica muy sencilla, que no vas a gastar absolutamente nada, la puedes ir modificando y le puedes agregar otras cosas. Por ejemplo, decirle que dibujen algo de la iglesia que les guste mucho, lo van enseñando y así vamos aprendiendo las partes, a lo mejor, no sé, de lo que se usa en la Santa Misa, lo que se usa en la liturgia, lo que se aprende en el catecismo, etcétera. Lo puedes manejar como tú quieras. Lo importante es la técnica de la dinámica y que lo enfoques. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en youtube.com/supercatólico. Nos puedes también agregar en nuestra face personal de Gabriel Esteban Joy, donde hay muchas publicaciones de nuestra fe, o bien en la fanpage de Supercatólico. Que el Señor te bendiga, y ánimo, si no eres catequista, ¿qué estás esperando? Dios quiere unas manos que sirvan, que le ayuden. Acuérdate que dijo, ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Que el Señor te bendiga, y nos vemos en la próxima de dinámicos, o de algún tema que podemos subir para evangelizar. ¡Hasta luego! ¡Saludos!